El input lag básicamente es el tiempo de respuesta que hay desde que usamos el mouse o teclado hasta que vemos el movimiento en pantalla. Si conseguimos el menor input lag posible, podríamos mejorar nuestra reacción y puntería. Así que en este video te voy a mostrar cómo configurar tu sistema para conseguir el menor tiempo de respuesta o input lag. Hay aspectos muy importantes que tenemos que considerar para reducir el input lag. Primero, elegir el hardware adecuado. Segundo, usar ratones de alta calidad y baja latencia. Tercero, optar por monitores con bajo tiempo de respuesta. Cuarto, optimizar nuestra conexión a Internet. Para esto te voy a dejar un video arriba a la derecha. Quinto, actualizar los controladores de video. Y sexto, optimizar nuestro sistema operativo. A continuación te voy a detallar los primeros tres puntos que son muy importantes y más adelante te voy a mostrar las configuraciones que podés aplicar en Windows para reducir el input lag. Primero tenemos que elegir el hardware adecuado. Supongamos que tenemos un procesador que no es muy potente y tenemos una gráfica de última generación. Lo más probable es que experimentemos algo llamado cuello de botella. Cuello de botella básicamente sería que el componente más lento, en este caso el procesador, impide que otros componentes funcionen a su máxima capacidad. El limitante se puede dar con cualquier componente, tarjeta gráfica, procesador, almacenamiento, memoria RAM, etc. Hay una página que pueden usar para saber si tienen cuello de botella entre CPU y GPU. Acá seleccionamos el procesador, la tarjeta gráfica y la resolución de pantalla. Después nos enviará un resultado muy detallado. En este caso dice que el procesador es muy débil para la tarjeta gráfica que seleccionamos y también nos brinda las posibles soluciones, que generalmente nos va a decir que cambiemos el procesador. Usar ratones de alta calidad y baja latencia. Es muy importante entrar a la configuración de nuestro mouse. Y buscar la opción Pulling Rate, que sería la capacidad de respuesta. Lo más óptimo es configurarlo en 1000 Hz. Con esto le estaríamos diciendo a nuestro mouse que cada un milisegundo informe de su estado al sistema. Debemos considerar que usar Pulling Rate a 1000 Hz incrementa el uso de CPU. En este punto debemos tener el hardware lo suficientemente potente como para usar los 1000 Hz que nos ofrece nuestro mouse. Si experimentamos cuello de botella con 1000 Hz, no queda más remedio que bajarlo a 500. Optar por monitores con bajo tiempo de respuesta y habilitar modos de baja latencia si están disponibles. Por ejemplo, si tenemos un monitor de 144 Hz, debemos habilitar esas frecuencias desde las opciones avanzadas de pantalla de Windows. En frecuencia de actualización lo configuramos según corresponda. También, desde las opciones de nuestro monitor, tenemos que activar todos los Hz disponibles. Y si tenemos modos de baja latencia como G-Sync o FreeSync, también debemos activarlos. Esto deberían consultar con el manual de su monitor para saber cuántos Hz admite y si disponen de modos de baja latencia. En mi caso, como tengo un monitor compatible con AMD FreeSync, también activo dicha tecnología desde el panel de video de AMD. Y por último, nos aseguramos que desde la configuración del juego estemos usando la resolución a los Hertz que corresponda con nuestro monitor. Si cubriste todos los puntos anteriores, ahora te voy a mostrar cómo configurar tu sistema para reducir el input lag. Primero, vamos a activar el plan de energía máximo rendimiento. En inicio, abrimos Windows PowerShell como administrador. Y copiamos y pegamos el comando que te voy a dejar en la descripción del video. Pulsamos Enter, ahora cerramos PowerShell, vamos a Inicio y escribimos Energía. En Opciones de Energía activamos el plan Máximo Rendimiento. Aparte de mejorar el rendimiento y desactivar ahorros de modo de energía, este plan ayuda a mejorar el tiempo de respuesta. Para generar ese extra de rendimiento, este plan utiliza más energía, lo que equivale a un poco más de generación de calor. Por ese motivo, les recomiendo monitorear sus temperaturas con MSI Afterburner. Si notan que su sistema llega a temperaturas extremas y les resulta contraproducente, deben descartar esta configuración, o en lo posible hacer una limpieza de polvo, cambiar pasta térmica, Aumentar la velocidad del ventilador o mejorar el sistema de refrigeración. Activar AMD Radion Anti-Lag o NVIDIA Reflex según la tarjeta que dispongamos. Estas tecnologías básicamente lo que tratan de hacer es que haya una mejor sincronización entre CPU y GPU. Para activarlo será cuestión de entrar a nuestro panel de video y en las opciones gráficas de juego tenemos que buscar en el caso de AMD, Radeon Antilag y lo activamos. En el caso de Nvidia Reflex aparecerá como modo baja latencia. Acá tenemos dos opciones, activado o ultra. Activado básicamente sincroniza nuestra CPU y GPU. Pero el modo ultra, aparte de sincronizar los componentes, aumenta la velocidad del reloj de la GPU. Para el menor tiempo de respuesta, lo mejor es ultra, pero deben considerar que esta opción puede aumentar las temperaturas de su GPU. En este punto les recomiendo usar MSI Afterburner y monitorear las temperaturas. Es muy importante jugar en modo pantalla completa. Dentro de la configuración del juego asegúrense de tener configurado el modo pantalla completa. Adicionalmente a esta configuración tenemos que buscar la carpeta donde se encuentre instalado el juego. En este ejemplo lo voy a hacer con Battlefield 5. En la aplicación del juego pulso, o clic derecho, propiedades, compatibilidad y deshabilitar optimizaciones de pantalla completa. Después en la configuración elevada Habilito la última opción, debajo lo dejo en aplicación y aplico los cambios. Esto lo hacemos porque las optimizaciones de pantalla completa de Windows no están diseñadas para juegos. De esta forma dejamos que el juego sea quien decida la mejor opción para configurar el modo pantalla completa. Intelligent Standby List Cleaner sirve para ajustar el temporizador de Windows. El temporizador determina la precisión con la que el sistema puede medir y gestionar tareas y eventos, como el renderizado de gráficos y la respuesta de las acciones del usuario. Por defecto, Windows utiliza un temporizador aproximado de 15 milisegundos para ahorrar energía y recursos. Entonces, vamos a configurar el temporizador en 0.5 milisegundos para obtener el mejor tiempo de respuesta posible. Si no les deja cambiar estos parámetros, deben activar la opción Enable Custom Timer Resolution y le dan en Start y deben dejar el programa abierto en segundo plano. Este botón que dice Push Standby List es para liberar memoria en espera. Esto lo pueden usar una sola vez antes de iniciar el juego para liberar memoria RAM. Debajo en ISLC Pulling Rate es la frecuencia con la que el programa revisa la cantidad de memoria en espera. Les recomiendo dejarlo en 10.000 ya que no queremos utilizar este parámetro. También les recomiendo activar las opciones para iniciar el programa minimizado y abrir el programa al iniciar sesión. Ahora, para que el temporizador funcione correctamente, tenemos que revisar que en Current Timer Resolution y Maximum Timer Resolution se encuentren alineados. Los dos parámetros tienen que estar en 0.5 exactos, ni más ni menos. Si estos parámetros no aparecen en 0.5 exactos, tenemos que aplicar algunos comandos dentro del símbolo del sistema. Así que vamos a abrir el símbolo del sistema como administrador y vamos a copiar y pegar los tres comandos que te voy a dejar en la descripción. Con los primeros dos comandos vamos a eliminar el tick dinámico y con el último comando vamos a desactivar el temporizador de eventos de alta precisión. En caso de que el comando delete value use platform clock no les lance el mensaje de que se completó correctamente, deben usar el comando set use platform clock true. Después usan el comando delete value use platform clock y les debería enviar el mensaje de que la operación se completó correctamente. Después reinician la PC y abren el programa ISLC y se aseguran de que los parámetros queden en 0.5 exactos. Ahora vamos a usar el programa MSI Mode Utility. Las siglas MSI se refiere a las interrupciones señalizadas por mensaje. Esto nos permite gestionar la forma en la que se comunican nuestros componentes. Recuerden ejecutar el programa como administrador y una vez dentro vamos a buscar nuestra tarjeta gráfica. Acá nos posicionamos sobre la casilla MSI y activamos esta opción. Después aplicamos y reiniciamos la PC para confirmar los cambios. Recordad suscribirte al canal, dejar un like y si querés seguir optimizando tu PC te recomiendo que veas esta lista de reproducción. Sin más, nos vemos en un siguiente video.